Así lo comentaron, ahí estamos.
viejón. ¡Ay, ay, ay, viejón! ¡Es todo, viejo! Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando una blanca palomita. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos para no andar batallando. Casas del Coyote Mariette.
buscaban en todos los rincones a un señor que no estaba presente. En el rancho del Guamuchilito, el día martes de enero pasado, una boda y se celebraba de una hermana del señor amado. Federales vestidos de negro, con apoyo de muchos soldados, a su presa creyó muy segura, pero el plan le salió equivocado. Querían que se vieran sus caras por temor a ser reconocidos. ¡Hola para Rancho Las González, pariente! ¡Auro riendo! Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo para ir a aprender. Solo hombre se comanda un batallón entero. El gobierno es como una subasta que se vende a quien damos dinero. No confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves cómo es de traicionero. Y te ensartan las uñas y se come hasta su propio dueño. ¡Más eso, pariente! Alcanza.
Véanle, pues ahí quedó Miami. Oh,
caviar se llevaron. Al Jota de los Caneros el corrido dedicamos, sabemos que es buen amigo. En primera plana estaba en avión, lo trasladaron, muy tranquilo se miraba. Pero un poquito más tarde yo lo vi que disparaba, pero fue por Televisa. La noticia publicada. Al Jota te trasladaron. Eran fuerzas especiales, militares preparados, que deben un poco delito. Porque les ha ido abonando. Dinero que ya gastamos, porque le saqué billetes que solo no me lo acabo, pero está bien repartido. Y también mis pistoleros. De la muerte me he escapado, a la reja ya no hay miedo. Yo sé que el pueblo no quiere. Ahí estuvo la captura de JT, compas, con su compañero en el ranchero. Para cantar el corrido voy a afinar mi acordeón. Recordando un buen amigo que se llamó Juan Ayón, del estado de Durango. De mucha resolución, no quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido. Que le pone la
los hermanos de Juan son pinos con espolones cuando los ven a los cinco. Dicen ahí van los ayones.
perroncísimo. Todo lo que me ha dado a vergüenza era el señor Alberto Durán, para todos sus amigos que están por acá charlando con la muerte para su hijo Jorge. Con espolones, cuando los ven a los cinco.
con botas y de tejana. En puros carros de lujo, su pistola americana, en las cachas trae su nombre. Siempre un conjunto norteño. Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno, me gusta cumplir cuando hablo. We'll be right back.
presidio de Mexicali. Oh,
te quiero, lástima que esa tarde tú me pediste el dinero. Thank you.
pues ahí quedó el general y el sargento, diga. Quiero olvidar la traición de...